voz de la patria grande. Por lo menos desde el inicio de esta guerra, el partido Milicia Chií Hezbollah disparó este miércoles alrededor de 160 proyectiles contra el norte de Israel en, insisto, uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace ya más de 8 meses. Horas después de confirmar la muerte de un destacado comandante del grupo en un bombardeo del ejército israelí en el sur de Líbano. El ejército israelí ha indicado que tras la activación de las alertas aéreas en el norte del país, se han detectado unos 90 lanzamientos desde territorio del Líbano, antes de agregar también que algunos, dijeron, proyectiles han sido interceptados sin más precisiones al respecto. Bueno, sin embargo, han confirmado que algunos de esos proyectiles impactaron efectivamente en territorio israelí, provocando incendios en múltiples puntos. Esto fue lo que dijeron. Los detalles están siendo investigados, agregaron. Esto lo zanjaron en un mensaje en su página web, sin que por ahora haya detalles sobre posibles víctimas o daños materiales. Poco después, indicaron que Hezbollah lanzó otros 70 proyectiles contra el país, algunos de los cuales han sido interceptados, dijeron también, y agregaron, la mayoría de los impactos han tenido lugar en zonas abiertas. Esto lo manifestaron antes de reiterar que no había víctimas, tampoco después del segundo ataque. Según la información, la ciudad de Tiberias ha sido uno de los lugares atacados, lo que supone el primer ataque contra la localidad desde el inicio de las hostilidades. Por su parte, Hezbollah ha indicado en varios comunicados que atacó diferentes bases militares con decenas de proyectiles Katyusha, proyectiles de artillería y misiles guiados, asegurando que los objetivos han sido alcanzados de forma directa. El ataque llega horas después de un bombardeo en el que murió, decíamos, un comandante de Hezbollah, identificado como Taleb Abdallah, el miembro del grupo de mayor rango en más de 8 meses de enfrentamientos en la frontera. El bombardeo asesinó también a otros 3 miembros de la formación. Voz de la Patria Grande.